Yeah, here's the entrance into the home of Brad Pitt here. Yeah, they're going to have a big party, but looks a bit here. Brad Pitt es un actor atemporal con una larga lista de éxitos y la mansión en la que vive no es diferente. Por supuesto, está en los titulares después de los Oscar de este año desde que ganó el premio al mejor actor de reparto por su papel en Once Upon a Time in Hollywood, que es muy merecido. A lo largo de su carrera, Brad tuvo muchísimas propiedades de lujo en todo el mundo, desde Francia hasta Hollywood. Sin embargo, el lugar actual al que llama hogar es su complejo de Los Feliz, que ha estado construyendo durante más de 2 décadas. Y en este video echaremos un vistazo a esa casa y algunas más, porque este es el House Tour de Brad Pitt. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de House Tour. Como les dije, esta vez veremos los lugares que Brad llama o ha llamado hogar, como su propiedad de 5 casas en Los Feliz y mucho más. Espero que el video les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartan el video y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este house tour. Brad Pitt. ¿Por dónde empiezo? Bueno, William Bradley Pitt es actor y productor de cine y es dueño de una exitosa productora llamada Plan B Entertainment. Además del Oscar que acaba de ganar, ha recibido múltiples premios a lo largo de los años, incluidos 2 Globos de Oro, otro Oscar y un premio Emmy como productor. Brad ha protagonizado muchísimas películas de gran éxito, desde Fight Club, una de mis películas favoritas, hasta la franquicia Ocean's 11 y thrillers como Seven. Y no sorprende que haya sido nombrado el hombre más atractivo del mundo una y otra vez, y que también haya sido considerado una de las personas más influyentes en la industria del entretenimiento. Por supuesto que Brad ha acumulado una gran fortuna con todo su trabajo. Actualmente su patrimonio neto estimado es de $300 millones, que es más de lo que tiene su ex Angelina Jolie. Pero aparentemente cuando se casaron firmaron un acuerdo prenupcial blindado, así es que ninguno de los dos tiene nada de qué preocuparse. Hablando de su divorcio, Brad consiguió quedarse con el complejo de Los Ángeles, lo cual tiene sentido ya que ese fue su proyecto y lo empezó en los años 90. Y Angelina se mudó a una nueva mansión cerca de ahí. Brad también es padre de 6 hijos, así es que puedo entender por qué necesita una casa tan grande, la cual tiene hasta construido un parque de patinaje. Por otro lado, la propiedad que Brad poseía con su primera ex esposa Jennifer Aniston en Beverly Hills está en el mercado por más de $44 millones. Y también es impresionante. Entonces, si alguno de ustedes tiene esa cantidad de dinero, pueden ir a echarle un vistazo en caso de que la quieran comprar. Y para los que no podríamos comprarla, no se preocupen que yo se las voy a mostrar, porque justo esa es la mansión de la que vamos a hablar primero. Por supuesto que no podemos olvidar la era de Brad Pitt y Jennifer Aniston, especialmente porque hasta el día de hoy los medios de comunicación insisten en seguir uniéndolos. En el pasado, estos guapos vivían en una casa bastante impresionante. En 2001, Brad y Jen compraron esta mansión por $13.1 millones y pasaron 3 años renovando. Está ubicada en el vecindario de Beverly Hills, en Los Ángeles, y fue construida en los años 30 y diseñada por el arquitecto Wallace Neff. El precio ha aumentado con los años y ahora esta casa se encuentra listada en $44.5 millones, lo cual aparentemente es una ganga porque el precio original de venta estaba más cerca a los $50 millones. La casa en donde Brad vivía con Jen tenía más de 1110 metros cuadrados de espacio habitable y se describe como lo último en pedigrí en Beverly Hills. Tenía 4 recámaras en la casa principal y 12 baños y había una casa de huéspedes igualmente acogedora de 2 pisos con otro dormitorio. Esta mansión se describe como estilo renacentista francés y la espaciosa casa tiene muchas características, algunas de las cuales incluyen una cocina gourmet con pisos de baldosas blancos y negros que por cierto se ven divinos, una sala de estar llena de luz con ventanas de piso a techo y un comedor con capacidad para 20 personas. Hay un gimnasio en casa en el nivel superior, una gran sala de proyección privada e incluso una sala de pop donde Brad y Jen instalaron pisos de madera de un castillo francés de 200 años de antigüedad. Hay un bar en la planta baja, una sala de estar y una gran sala con ventanas y puertas francesas que se abren para salir al área del patio. Afuera, en los 1.2 acres de tierra que rodean la antigua casa de Brad y Jennifer Aniston, hay un montón de espacio para cenar y entretenerse. También hay una sala de estar al aire libre con chimenea y una gran piscina. Después de
de que Brad y Jen se mudaron de esta casa, los nuevos propietarios agregaron una cancha de tenis. Cabe mencionar que esta casa es súper privada y tiene no una, sino dos entradas separadas en diferentes calles. Aunque Brad y Jen se mudaron de esta casa después del divorcio, la disfrutaron durante algunos años y claramente el valor de la propiedad solo sigue aumentando. Ahora hablemos del enorme complejo de 5 propiedades de Brad Pitt en Los Feliz que él llama hogar. Compró la primera propiedad en 1994, o sea que lo hizo incluso antes de estar con Jennifer Aniston, y ha trabajado mucho en la casa principal para que sea más familiar. La casa principal, o la casa que compró primero, le costó $1.7 millones. Lo que parece una ganga después de escuchar cuánto cuestan ahora las casas en Los Ángeles. Se encuentra en Los Feliz, que es un barrio de moda que atrae tanto a los tipos establecidos como a los creativos. Es un enclave en la ladera que bordea el enorme parque Griffith, por lo que Brad está cerca tanto del observatorio como del teatro griego. Desde que Brad compró la primera casa, pasó las siguientes 2 décadas recolectando propiedades vecinas para agregarlas a su complejo. Esto le dio más privacidad y, por supuesto, más espacio para que jugaran los niños. Su mansión principal es de más de 4.950 metros cuadrados y cuenta con 6 habitaciones y 7 baños. El complejo de Brad tiene 5 propiedades conjuntas y 4 de los edificios han sido completamente remodelados desde su compra. En total, su complejo cubre más de 7.430 metros cuadrados y lleva más de 20 años en construcción. Algunas de las casas más pequeñas alrededor de la casa principal incluyen una casa que fue reconstruida más de una década después de la compra, una casa para la niñera, un edificio que se utiliza como una gran área para los niños, terrenos baldíos con una discreta cabaña de 2 dormitorios y más. Brad quería crear un complejo de flujo libre que se adaptara a las casas originales en el área, las cuales datan de 1915. Es una casa de ensueño hecha tanto para trabajar como para jugar, considerando que su casa principal también funciona como un espacio para su compañía productora Plan B, la cual está ubicada en el piso superior. Después de la compra de la casa principal a finales de los 90, Brad pasó a comprar la casa número 2, una más pequeña por $380,000 y que está en la parte posterior de su tierra y que ocupa casi 240 metros cuadrados. Después compró otra casa vecina por $475,000, la cual era de un poco más de 140 metros cuadrados. Tiempo después, cuando Brad estaba con Angelina, la siguiente incorporación la realizó en 2008 y costó $1.28 millones, a pesar de que solo tenía 139 metros cuadrados. Al año siguiente gastó $1.1 millones en una enorme estructura tipo granero que ahora tiene una cueva secreta y su propio bar. Esto hizo posible hacer de un edificio una gran sala de juegos para los niños que funcionaba como vivienda y guarida para ellos. El complejo masivo y completamente aislado de Brad Pitt también tiene un montón de cosas emocionantes afuera. Hay 3 piscinas que son tanto para los niños como para los adultos y muchas terrazas y patios para tomar el sol. También hay una cancha de tenis, una cueva secreta y un gran parque de patinaje que rodea parte de la propiedad. Desde que Brad se divorció de Angelina, él ha agregado cosas aún más divertidas para los niños. Las tomas aéreas revelan toboganes, columpios, juguetes para la piscina, una casa en el árbol e incluso un castillo inflable. Parece que el complejo familiar es más como un parque de diversiones en estos días. En 2013, Brad le dijo a Esquire que la casa podía volverse muy ruidosa, pero que a él le encantaba y admitió: "Siempre pensé que si quería tener una familia, quería hacerlo en grande. Quería que hubiera caos en la casa. Hay una charla constante en nuestra casa, ya sea riendo, gritando, llorando o golpeando. Me encanta, me encanta, me encanta. Odio cuando se van". Y estoy segura de que a los niños también les encanta estar en el complejo de Brad. Así es que ahora que hemos visto el enorme complejo de 5 propiedades de Brad Pitt en Los Feliz que él llama su hogar, y después de haberlo visto, no me sorprende que este haya sido un proyecto que le llevó más de 20 años completar. Pero estas 5 casas que se vuelven una sola están lejos de ser los únicos bienes raíces que Brad tiene a su nombre. También posee un lugar en Hollywood Hills. Ha sido autoproclamado un entusiasta del diseño y la arquitectura desde hace algún tiempo, y de hecho Brad ayudó a diseñar este lugar. Trabajó con Graft en Los Ángeles, un grupo de 3 arquitectos jóvenes, y creó una casa dramática y tranquila que es súper moderna. Sin mencionar que en el transcurso de su exitosa carrera, Brad ha sido propietario de viviendas no solo en todo Estados Unidos, sino en todo el mundo. Poseía una mansión Big Easy de más de 650 metros cuadrados, la cual tenía una casa de huéspedes de 2 plantas en Nueva Orleans, y también poseía un apartamento en las Torres Waldorf Astoria de Nueva York con Angelina. Brad
también compró una casa de playa en Malibu por 8.4 millones de dólares en 2005, la cual luego le vendió a Ellen DeGeneres y Portia de Rossi. Y en el año 2000 compró una casa en playa en Santa Bárbara, la cual está ubicada en 11.5 acres de tierra. De hecho, hasta hace poco la casa de Santa Bárbara se ha utilizado como casa de vacaciones para Brad y los niños. Tampoco podemos olvidar las propiedades que Brad y Angelina compraron en Europa, como el infame castillo Chateau Miraval en el sur de Francia, que llamaron hogar durante años y en donde, por cierto, se casaron. Pero habían más propiedades inmobiliarias en Francia, una casa en Londres, Inglaterra, e incluso una villa, la cual compró un poco más recientemente por 3.7 millones de dólares y está ubicada en la isla española de Mallorca. Brad se mudó de muchas de estas casas, especialmente desde su divorcio, pero no estoy sorprendida con todas las propiedades que ha acumulado considerando su patrimonio neto. ¿Qué piensan ustedes del complejo Los Feliz de Brad y de todas las otras propiedades que tiene o tuvo en su cartera de bienes raíces? Díganmelo en la parte de los comentarios. Yo definitivamente creo que este hombre se ha esforzado mucho por crear su lugar de ensueño. 20 años para ser exactos. Pero lo bueno es que ahora tiene la oportunidad de compartir este lugar con sus hijos y se ve que Brad se esfuerza porque ellos la pasen bien ahí. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video del House Tour de Brad Pitt. Espero que el video les haya gustado, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes. Y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. ¡Bye!